gusta, la guerra. Presentan. Esta es una producción de La Orden Sagrada. Material recopilado y editado por Pax Tecum 88. ¿Te gusta la fuerza? ¿Te gusta la acción? Destreza.
la destrucción. El triunfo. La táctica. La estrategia. ¿Te gusta la aventura? Entonces, ¿te gusta la guerra? ¿Te gusta la guerra? ¿No es acaso esto lo que nos quieren hacer creer? Hace unos días, camino a mi casa, el señor me dio la idea de hacer este video, de mostrar imágenes como esta y hablarles. ¿Hablarles? ¿Hablarles de qué? Hablarles de mi testimonio. Eso es lo que el señor quería por medio de este video. No fui siempre tan pacífico y ecuménico. Cuando tenía 13 años, me interesé en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial para ser más específico. Me la pasaba todo el día mirando documentales de la Segunda Guerra, y siempre
me habían gustado los videojuegos de computadora sobre la guerra, incluso hasta el día de hoy. Pero no es eso lo relevante, sino que yo tenía la imagen de la guerra como un juego de computadora, y como dijo, éramos de Rotterdam. La guerra es encantadora para aquellos que no la han sufrido. Mi sueño era ser mercenario, yo mismo me consideraba sanguinario. Hoy en día, miles de jóvenes en el mundo tienen una imagen de la realidad totalmente distorsionada sobre la guerra. Los medios de comunicación y algunas compañías o fuerzas armadas financian o apoyan esta idea errónea de la guerra sin mostrarle los horrores de la misma, lo que sucede, lo que pasa, cómo quedan los países, las ciudades, la gente, la muerte, el hambre, el horror y demás cosas. Miren los daños de la guerra. No me considero una persona pacifista. Casos en que es la única salida viable. La idea de este video es para que la gente no se confunda como yo, sino que vea la realidad.